Hace un año y algo que venimos trabajando con la sala capitular del ayuntamiento de esta ciudad y con el alcalde, Alex Díaz, a los fines de que los jueces, Ministerio Público y abogados tengan confianza cuando se va a hacer un acuerdo penal con una persona. ¿Por qué digo de confianza? Porque tanto el juez de la ejecución de la pena como lo de la instrucción de la corte y nosotros mismos, no teníamos seguridad de que cuando se hace un acuerdo con un imputado, para que ese imputado haga una tarea específica, ¿de dónde viene todo esto? De esa tarea específica, que no hay quien nos responda por eso. Y este acuerdo se ha hecho de la manera siguiente. El Ministerio Público va a hacer un acuerdo con un imputado específico, el juez lo va a validar si entiende que cumple con los requisitos de ley, entonces esa persona dentro de los acuerdos va a pasar al ayuntamiento municipal a cumplir con una misión, una tarea. Si por ejemplo a la persona le gusta el medio ambiente, el ayuntamiento tiene un departamento de medio ambiente. Entonces esa persona pasa a esa unidad a cumplir la tarea que le haya impuesto el juez. Pero una vez terminada su misión, el ayuntamiento emitirá una certificación diciendo si el imputado cumplió o no con la tarea impuesta. Cuando nos reunimos con el titular, con Reyes Victorio, para poner sobre la mesa estas ideas que hoy ya están plasmadas en un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio Público apoyado por el Poder Judicial, realmente nos interesó mucho, porque las ciudades donde no tiene un ayuntamiento responsable y de igual manera con una agenda común de desarrollo en todos los aspectos, de manera integral, donde incluye la justicia, donde incluye la seguridad, donde incluye lo humano y que seamos incluyente, entonces no hay una visión clara en el desarrollo estratégico. Por lo que encaminamos los pasos, un año y algo, como dice el magistrado fiscal, para tener todo como lo tenemos hoy en este convenio, y definitivamente el compromiso ahora de nosotros es rehabilitar a través de esta institución municipal a la persona que por una u otra razón ha tenido que llegar a hacer una tarea, una labor social, y que la sociedad va a observar que realmente esa persona puede reinsertarse en la sociedad, no al contrario, pues ampliar los conocimientos o la conducta en la que estaba inmersa esa persona. De manera que nosotros nos comprometemos a vigilar, a tener supervisores en cada área, a discutir semanalmente el comportamiento, el trabajo de quien el Poder Judicial, el Ministerio Público, el pedido que le haga al juez, lo avale y lo mande al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Sí, primero acuerdan las instituciones contratantes que frente a las solicitudes de suspensión condicional del procedimiento o procesos afines formulados por los imputados al Ministerio Público o bien el Ministerio Público de oficio en los casos que el Ministerio Público entienda procedente, le peticionará al juez correspondiente que las reglas u obligaciones a las que quedará sujeto el individuo favorecido se refiere o incluya un trabajo o servicio comunitario prestado a través del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Párrafo primero. El tiempo y las condiciones particulares dentro de los cuales las personas prestarán el servicio o la persona prestará el servicio comunitario establecido en este artículo será solicitado exclusivamente por el Ministerio Público y ordenado por el juez, no teniendo el Ayuntamiento Municipal ninguna participación en esta parte procesal previo a que se ordene la medida. Segundo, se compromete el Ayuntamiento Municipal a que una vez ordenado por el juez competente una labor comunitaria a un imputado, acordar con este en su área de los servicios municipales prestará su labor la persona sujeta a dicha medida, acordando que con este los detalles y formalidades necesarias
para la correcta y satisfactoria ejecución de la correspondiente resolución judicial.